Estamos presentando, estamos debatiendo un proyecto para ampliar y darle fuerza legal al programa de fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presentamos esto en la legislatura porteña porque vemos que hay una cantidad de derechos vulnerados de los niños que terminan a veces en institucionalizaciones que son innecesarias. Y si actuáramos con prevención, si actuáramos con anterioridad a que esos conflictos se agudicen, en realidad se podrían solucionar, reparar, restituir derechos y lograr la convivencia de los niños en su medio familiar. Según el informe de la Asesoría General Tutelar, hay 1.050 aproximadamente chicos institucionalizados, están albergados en distintos hogares convivenciales. El proyecto tiene que ver con que haya en cada comuna de la ciudad equipos especializados que articulen su acción con las defensorías de niños, o sea, con los servicios locales de protección de derechos, y que trabajen acompañando a la familia, gestionando los recursos, capacitando a las mamás, a los papás, a los familiares que estén a cargo de los chicos, viendo su escolaridad, viendo su acceso a la salud, su acceso a la recreación. Proponemos también que estos equipos, junto con la red barrial, organicen foros de orientación familiar, que en cada comuna exista un ámbito de capacitación y de debate para todas aquellas personas que se sientan con dudas acerca de la problemática que atraviesan sus familias. Nosotros tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires por lo menos una defensoría, que es un servicio local de protección de derechos, en cada comuna de la ciudad. Esos equipos son los que adoptan medidas de protección, hacen diagnósticos, articulan con la justicia cuando es necesario, pero en realidad lo que necesitamos son equipos de tipo social, fundamentalmente operadores sociales, que estén al lado de las familias, que vayan a los hogares